a mí me parece que la, la obra de durheim sigue siendo importante, si bien no para trabajarla directamente. Eh, con citas, porque ese suele ser el trabajo que hacen los especialistas en teoría sociológica, que es un área que se desarrolla y que tiene este, su autonomía respecto de otras subdisciplinas dentro del campo. La teoría sociológica, obviamente, lo sigue teniendo a Durkheim como uno de los puntales, de los fundadores de la disciplina. Entonces, es, diría yo, un paso inevitable. Durkheim, al igual que Marx, Weber o, o Simmel, o contemporáneos como Parsons, Goffman, Giddens y Bourdieu, digamos, son autores que constituyen el canon de la disciplina y especialmente de, de lo que se conoce, digamos, como planteos conceptuales básicos con los cuales se forman las nuevas generaciones de sociólogos. Entonces, desde ese punto de vista, yo diría, eh, Durkheim tiene una vigencia completa a nivel pedagógico y a nivel del planteo de los grandes determinantes sociales. Creo que tiene el podio, digámosle así, por haber planteado eh, la naturaleza de la socialización, por ejemplo, la relación entre educación y sociedad, eh, haber planteado de una manera muy concluyente, por ejemplo, el tema de las formas de la solidaridad, como digamos química básica con la cual se compone la sociedad. Eh, es de los que más centralmente indicó el proceso de individualización que caracteriza la modernidad, bueno todo ese tipo de cosas hacen que Durkheim tenga vigencia en términos directos, pero también la sigue teniendo en términos indirectos porque la tradición durkheimiana o de seguidores de Durkheim, especialmente la escuela francesa, eh, lo ha tomado como centro de sus reflexiones. Entonces también de modo indirecto Durkheim sigue teniendo una presencia y una contemporaneidad en las relecturas y en las ampliaciones de, las, de los planteos que él mismo hizo, este, que le dan una vigencia muy contundente en nuestros días. En principio en mi etapa de formación fue central. Eh, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, donde la presencia de Durheim es fuerte como de toda la, tra la tradición francesa en la Argentina. Y nuestra carrera fue pensada, digamos, por un sociólogo europeo, que fue Gino Germani, que la desarrolló a la luz de discusiones que estaban muy en el riñón de la, de la discusión europea, donde Durkheim, en los años 50, 60, todavía tenía un rol central, preponderante. Entonces, buena parte de esa currícula y de la formación de los primeros docentes se hizo con la obra de Durkheim en la mano y eso fue de lo primero con lo que yo me encontré, junto con otros clásicos importantes del siglo XIX y filos del siglo XX. Así que la iniciación, diría yo, del diálogo conmigo fue temprana, como, como estudiante de Sociología y después, eh, cuando empecé a hacer mis, mis primeros caminos como investigador y docente, enseñando Durkheim, me tocó enseñar Durkheim, como le toca a buena a buena parte de los que se inician en la docencia, en el ámbito de la sociología, hay que enseñarlo, entonces eso permite una aproximación mucho mayor, mucho más dedicada, con un estudio mucho más sistemático, y después en la investigación, donde siendo mi caso, digamos, eh, junto con otros clásicos, por supuesto, como Weber, es el caso de Weber o es el caso de Marx y también el caso de Simmel, que yo diría son, son mis cuatro compañeros de ruta, por decirlo así, eh, Durkheim desarrolló un rol central en los primeros trabajos etnográficos que yo hice, porque para mí Durkheim fue muy importante en, en una tradición, con un intermediario con el cual yo lo trabajé, que fue Levi-Strauss, que para mí fue importantísimo, especialmente el último Durkheim, el de las formas elementales de la vida religiosa. Y después con un usuario, digámosle así, que fue... Castoriadis, Cornelius Castoriadis, que para mí tuvo una influencia importantísima en lo teórico y en lo político. Y con esos dos autores, diría yo, dentro de un estructuralismo incipiente, no puedo decir que yo era un teórico de ninguna manera, ni siquiera hoy lo soy, simplemente un investigador empírico que trataba de, de aplicar conceptos a problemas de investigación con los cuales me iba topando. Y para mí fue muy útil y me ayudó muchísimo. Entonces, eh, la cuestión de lo imaginario, de lo simbólico, eh, además del carácter constitutivo que tiene lo simbólico, para mí fue central. Entonces, yo me desplegué digamos, mi trabajo entre la sociología y la antropología. Y diría que Durkheim, en ese sentido, de los tres clásicos o de los cuatro clásicos, es el más antropológico de todos, porque él mismo desarrolló la antropología también, ¿no? con, en su trabajo con Marcel Mauss que también en ese momento leí, para mí fue un intermediario importantísimo. Entonces, eh, desde ahí hasta hoy me sigue acompañando con otros autores que toman a Durgen y lo, lo extienden. Es el caso de Michel Mafessoli, otro autor francés, que toma mucho de Durgen para, para generar nuevos conceptos, este, para entender el, el, la radicalización del proceso de modernización que viven las sociedades contemporáneas y especialmente las sociedades urbanas, como en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, eh, en la cual yo desarrollo mi, mi trabajo. Entonces, desde mis días como estudiante, hasta mis inicios como docente e investigador, hasta lo que hoy en día estoy trabajando, siempre Durkheim directa o indirectamente, está presente.